¿Cómo le va, Romero? ¿Arde Andagala? No, sigue ardiendo. Sí, habló la doctora Lucía Corpacci, ex gobernadora de la provincia, sí. Diputada nacional. Y además de diputada nacional, es presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Así que habló y fueron polémicas sus declaraciones porque dijo que justamente tenemos un país donde no hay una política clara sobre qué minería queremos. Allí hizo referencia a que no se habla claramente de cuáles son los controles ambientales que se realizan, también cuáles son los impuestos, quién se queda y cómo son repartidos, cuánto corresponde a la nación, cuánto a las provincias, y también dice que no se habla demasiado de los proveedores mineros. ¿Quiénes van a ser los que van a llevar adelante esta actividad, no? Bueno, la doctora Corpacci fue senadora nacional, sí. Fue dos veces gobernadora de la provincia, 8 años, actualmente es diputada nacional, preside el PJ, es vicepresidenta quinta del PJ Nacional, sí. Preside, como dijiste, la Comisión de Minería de la Nación. Pero más allá de todo esto que dijo, que en definitiva es una crítica hacia la política minera nacional, habló, sí. tuvo referencia hacia lo que está pasando acá en Catamarca y lo que pasa en Catamarca, concretamente con el proyecto de para explotar y explorar ahí en el yacimiento Agua Rica en Andagalá, lo que se conoce como el proyecto MARA, por Minera Lumbrera y Agua Rica. ¿Qué dijo al respecto? Así es, bueno, justamente en cuanto al conflicto allí en Andalgalá, Lucía Corpacci dijo que la licencia social considera que en Catamarca se ha mejorado muchísimo. Trabajamos mucho y todos los días para sostener esa licencia social. Licencia social que no ha quedado en evidencia luego de los hechos sucedidos. Los incidentes. Los incidentes, sí, que terminaron, bueno, con la destrucción total de las oficinas de la empresa Yamana Gold y también con algunos destrozos en la sede del Partido Justicialista, ¿no? Pero además, Lucía Corpacci dijo con respecto a esto que hubo muchas cosas para resolver en el camino y parece que todo esto ya está allanado y creo que en un tiempo no muy largo Agua Rica, en su nuevo modelo, porque no es el modelo inicial, podrá desarrollarse en poco tiempo y va a generar muchísimo trabajo, fueron las declaraciones de Lucía Corpacci. Bueno, respecto de esto, uno puede compartir o no lo que dice la doctora Corpacci respecto de la política minera nacional, ¿no? Sí. Ahora, lo que parece bastante erróneo, o por lo menos bastante alejado de lo que ocurre realmente, esto que habla de la licencia social. En Andagalá no hay licencia social para la minería. La discusión en torno a este tema, la grieta minera, ahí en ese departamento del oeste, en ese municipio donde está localizado el yacimiento de Agua Rica, se ha profundizado y los incidentes del 10 de abril fueron, ¿no? Sí. No son más que la eclosión de un proceso que viene de muy larga data. Y esta discusión que en un momento, en el primer momento, los primeros 2 o 3 días se mantuvo circunscripta acá en Catamarca, incluso los medios nacionales no informaron sobre la virulencia del estallido violento ahí en Andagalá, fue haciendo como una metástasis, Mariana, ¿no? Y fueron interviniendo distintos actores. La última intervención, sobre todo a partir de que quedan presos 12 de los activistas o 12 de las personas que habían participado de las marchas y que están bajo investigación de la justicia, hoy se ha ordenado de la justicia que quede en libertad pagando una caución estas personas. Pero más allá de eso, esta prisión, estamos a 10 días del conflicto, a 12 días del conflicto, desató una serie de reacciones. La última de las cuales, Mariana, es del dirigente social Juan Grabois. ¿Quién es Juan Grabois? Juan Grabois vino acá a Catamarca, invitado, sí, por el gobierno de la provincia, los recibieron varios dirigentes provinciales del oficialismo, incluso con representación institucional, cuenta con el amparo, con la protección de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y cuenta con el amparo del Papa Francisco, al punto tal que fue designado, es como punto índice del Papa Francisco, sí. Fue designado. Bien, vuela alto. Miembro del Ministerio Social y Ambiental del Vaticano, ajá, recientemente, Juan Grabois. O sea, una persona de un peso muy importante. ¿Qué hizo Grabois? Le dirigió una carta al presidente Alberto Fernández en muy duros términos, refiriéndose a la situación de Catamarca y concretamente a la situación de estas 12 personas que estaban presas allí en Andagalá
La intervención de Grabois es la última de una serie de intervenciones, de una serie de manifestaciones y opiniones que se han emitido sobre el conflicto de Andalgalá a nivel nacional y que va cobrando cada vez más volumen. Y que no fue tan ferviente la defensa, ¿no? A nivel nacional, digo, no tuvo tantas repercusiones, no hubo tantos actores reconocidos a nivel nacional que salieran a defender el proyecto Agua Rica y el desarrollo y el avance en las etapas para llegar justamente al proceso de producción de esa mina. Es como que todo el mundo le saca la nalga a la jeringa. Sí, pareciera vale, ¿no? Que sí, ¿no? Bueno, hubo un incidente muy sonado del presidente Alberto Fernández en Chubut, allá hay un proyecto también en ciernes de la minería que no cuenta con licencia social. Uh-huh. Fernández fue agredido, el presidente allá en Chubut. El año pasado en Mendoza se había aprobado una ley para permitir la minería a cielo abierto y fue enfáticamente rechazado por la sociedad mendocina. Digamos que a nivel nacional el tema este hace mucho ruido y el incidente y los incidentes y la situación de Andalgalá se eslabona con ese conflicto. Imagínese usted que ha sido quemada, o sea, o ha sido atacada la sede del Partido Justicialista local, sí. Y el Partido Justicialista a nivel nacional, del cual Lucía Corpache es vicepresidenta quinta, se hizo mucho ruido, uh-huh. Se festejó ruidosamente que Lucía Corpache fuera designada allí como autoridad del Partido Justicialista, no ha dicho una sola palabra, a pesar de que el Partido Justicialista local interviene en la causa como querellante y ha denunciado y ha responsabilizado como instigador al intendente de Andalgalá. Pero decía, no es solamente este conflicto el que muestra la evidencia de que no hay licencia social allá en Andalgalá. Los dos últimos intendentes de Andalgalá, Alejandro Páez y Eduardo Córdoba, que es el intendente actual, provienen de la militancia antiminera. Y han sido intendentes, no solo de la militancia antiminera, sino de la oposición. Son radicales frente a un gobierno peronista desde que asumió Páez, ¿no? Sí, usted dice que esta militancia antiminera los ha convertido en intendentes de Andalgalá. No sé si los ha convertido, pero sin duda es una parte importante del consenso que han reunido para ganar las elecciones allí. Pero no solo eso, ¿A quién sucedió Alejandro Páez, que fue el primer intendente? Al último intendente prominero que tuvo Andalgalá, que nada más y nada menos que José Perea. José Perea era del peronismo y fue un enfático defensor de la actividad minera y tiene causas abiertas por la malversación de las regalías, de la renta minera que recibió Andalgalá. Andalgalá fue el municipio que mayor cantidad de dinero recibió por la explotación debajo de la lumbrera, lo administró José Perea y tiene causas abiertas. Y una de las cosas que es contrastante, digamos, para señalar, es que la velocidad de la justicia para actuar contra los activistas antimineros, sí, para meterlos presos, para procesarlos en pocas horas, sí, convengamos, contrasta con la morosidad con que se lleva adelante no solo la causa contra Perea, sino también la causa en general que involucra a la política. Esto que hablabas de la administración de las regalías mineras es otro de los puntos que señala Corpassi, ¿no? Que esto de que las poblaciones no ven traducidas en beneficios para sus pueblos lo que genera la actividad minera se traduce en que no haya licencia social, ¿no? Efectivamente, creo que allí está, Mariana, el eje central de la resistencia que genera la minería, sobre todo en el interior de Catamarca. Está, por supuesto, la cuestión ambiental, que tiene una militancia, sí, muy enfática, muy, muy, muy intensa y permanente, y por lo que se ve, muy eficaz. Pero esa militancia en contra de la minería encuentra un abono y se fertiliza a partir de esta falta de resultado y falta de impacto en la gente común, uh-huh, en la calidad de vida de la gente, de los lugares, de las regiones aledañas a los yacimientos, que no ven, digamos, se anuncian millones en inversiones, millones en exportaciones, y se prometen puestos de trabajo y se prometen mejoras, que no han tenido su correlato en la realidad y por lo tanto hay un fuerte rechazo en la minería. En este contexto, no sé qué va a pasar. ¿Cuál es la situación de Agua Rica? Lo cierto es que más allá de las declaraciones de Lucía Corpassi, mientras no se resuelva la grieta en Andalgalá, el proyecto Agua Rica es inviable.